Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un tema bien bonito el de los alimentos. Creo que no hay tema más satisfactorio de repente y que traiga tantas cosas buenas y bonitas como hablar de alimentos y de la calidad y hoy día de la inocuidad. Un tema que no nos es ajeno, que no nos es raro, no nos es novedoso, un tema que nos va a jalar día a día, pero que sin embargo, de repente como empresarios y de repente como consumidores, no le estamos dando la importancia que debe tener, es el de la salubridad y la inocuidad de los alimentos. Y les voy a decir por qué. Mira, realmente a los peruanos nos gusta mucho comer, nos encanta. Dirán a todo el mundo, ¿no? En todas partes del mundo, pero a los peruanos realmente nos gusta comer y lo hacemos, no sé si 3 veces al día o 4 o 5, de repente un poquito más de lo que Dios manda, de verdad. Es bien bonito este tema, pero sin embargo, muchas veces falta, de repente les comento esto, a lo mejor por ahí alguien no esté de acuerdo y diga, no, ese no es mi caso, pero no le estamos dando importancia al entorno donde se prepara el alimento y qué es en realidad lo que nos entrega un preparador de alimentos. Estoy hablando no como empresarios ahorita, en este momento, y como personas que están dentro del tema de modo profesional, sino como peruanos y peruanas que todos los días comemos algo desde la mañanita, desde que salimos a la calle y picamos algo por ahí. No le estamos dando toda la importancia y aceptamos que nos entreguen alimentos que no están siendo preparados en condiciones de salubridad, un concepto diferente al de inocuidad, lo vamos a ver. Ya no le estamos dando importancia a ese tema y decimos, ¿qué importa? Un poquito voy a comer de acá, un poquito de allá. Total, yo nunca me enfermo. Primer mito. Yo nunca me enfermo. ¿No? ¿Qué nos vamos a enfermar nosotros? Los peruanos somos de hierro, de acero, etcétera, a mí no me pasa nada y comemos cosas que no está bien la forma como la preparan y la forma como nos venden en la calle, ¿no? sin que se le quite su derecho a hacer negocio y a tener un trabajo a todos. Pero esa falta de meternos en el tema de gestión de inocuidad se traslada a nuestros hábitos del día a día, a nuestros hábitos como consumidor y a nuestros hábitos en la empresa, ¿ok? Entonces hay que mirar en dónde estamos situados, qué necesitamos entregar como gestión de inocuidad a los países extranjeros y a nuestros propios consumidores nacionales, qué necesitamos entregarles, qué debemos entregarles para estar seguros, para estar tranquilos, para estar en cumplimiento y también para crecer como empresa, para crecer como negocio, para que nuestro negocio crezca de forma sustentada, de forma totalmente proporcional a nuestras inversiones, no tengamos que perder, no tengamos que equivocarnos, que dar la cara, señores, en un momento de producto devuelto del mercado o producto devuelto de exportación, que ha pasado bastante. He podido ser testigo de gente que tiene que ir a recoger su producto o de gente que le notifican que su producto es rechazado y de verdad que son momentos terribles, son días negros cuando uno tiene que recoger y cuando uno le devuelven, lo llaman para devolverle sus cosas por calidad o por inocuidad. Y eso es lo que ya no debería estar pasándonos, porque nos pasa acá y pasa como lo mencionó el señor Luján en Dinamarca, por ejemplo, o alrededor del mundo, ¿no? No debemos ya permitir que esto nos siga pasando porque va en contra de nuestra salud, de nuestra economía y de nuestro prestigio como país. Entonces vamos a ver, pero por dónde voy a comenzar a conversarles algunas cosas acá del PPT que hemos preparado. Vamos a hablar en primer lugar, no es muy nuevo, ¿eh? No es muy nuevo el tema, yo sé. Por supuesto, si desean que en algunas cosas se especifique un poquito más o se profundice, si es que les parece muy conocido el tema o ya todos se la saben, me preguntan, no hay problema, ¿no? Conversamos algunas cositas más. ¿Qué tenemos acá? Nos encontramos en un entorno absolutamente globalizado. Lo sabemos ya desde hace años, pero con los medios de comunicación y el internet se ha acentuado la globalización. Es decir, sabemos de inmediato las cosas que pasan alrededor del mundo, como la noticia que acabamos de recibir de Roma, y también alrededor del mundo se enteran de inmediato de lo que pasa en el Perú, ya casi no hay secretos. Entonces, las comunicaciones viajan de forma muy fácil, no existen barreras, y lo mismo pasa con nuestros productos, ¿ok? Sin embargo, la globalización trae muchos retos. No es que sea tan fácil y tan bonito y que las cosas, los peruanos estemos al otro lado del mundo. Va a traer nuevos retos con nuevos requerimientos sobre alimentos. Cambios climáticos, ¿nos influenciará los cambios climáticos a la hora de alimentarnos? A nivel mundial, quizás se espera que vaya a cambiar mucho la forma de alimentación con los cambios climáticos. Probablemente vaya a cambiar mucho nuestra forma de alimentación y tengamos que dar un salto nuevamente de repente en nuestra evolución. ¿Los mercados pueden ser más exigentes ahora?
Probablemente. Nosotros mismos somos más exigentes ahora de repente comiendo rico que antes. De hecho, que comiendo rico sí, un poquito más, ¿no? Nos damos nuestros gustitos ahora más que antes. Ha cambiado eso y lo dicen las estadísticas económicas. Más normas y más reglamentos. ¿Habrán más? Dios mío, eso es lo que nos falta. Eso sí que no nos falta. Normativas, reglamentos, estándares internacionales, requerimientos internacionales. ¿Hay más ahora que antes? ¿Qué recuerdan ustedes, los que tienen recuerdan algunos hace algunos añitos? Sí, hay cantidad de cosas ahora, ¿no? Y especificados por sus siglas, que ya a veces se nos hace una pequeña confusión ahí, qué cosa es cada requerimiento. Vamos a verlos un poquito. Entonces nos encontramos en un entorno totalmente globalizado. Por lo tanto, las empresas de alimentos necesitamos presentar mayor productividad, es decir, producir más con un número de recursos limitado, un número de recursos no infinito, un número de recursos cortos. Con lo que tenemos, producir más. Menores costos, innovación. ¿Será importante en el tema de los alimentos o eso es para la tecnología, eso es para el transporte, eso es para otras cosas? Para los alimentos, innovación, cantidad de cosas interesantes se está generando en la parte de la industria de alimentos y en la parte de alimentos preparados. Por ejemplo, ahora necesitamos nuevas formas de preparar la quinoa, ¿no? Para presentarla a todo el mundo y poder venderla, porque de repente unos cuantos peruanos comíamos la quinoa sancochada con arroz, la única forma que yo me conocía, y yo feliz, ¿no? Así lo comía yo, así siempre comía la quinoa, pero necesitamos presentarla de muchas más maneras para que mucha más gente la quiera comer. Niños, extranjeros, de repente, para que la quieran comer. Necesitamos mucha innovación. Oportunidad, llegar a tiempo. Y calidad, mejorar la calidad, mantenerla constante, posicionarnos con nuestras características. Va a ser una de las cosas más importantes. Y los negocios exitosos son los negocios en que se posicionan con sus características. Y prácticamente, de alguna forma, podemos decir que se las imponen al consumidor. Les dicen al consumidor, mira, yo soy así y quiéreme así como soy. ¿Sí o no? Esa es más o menos la idea de posicionarse con sus características. Público cautivo, ¿queremos al público cautivo? El que de todas maneras nos va a comprar siempre y el que nos va a buscar de un supermercado a otro, puede pasar eso. Precios y tiempos y cero problemas de inocuidades, es lo más importante. Es lo más importante y recalco nuevamente, es una de las cosas a la que menos importancia le damos. Hasta hace muy poco ni siquiera se hablaba del tema. Sí, con las últimas noticias de que la autoridad sanitaria en el Perú está yendo pues a diversos sitios y hay noticias y se ha generado una ola de cosas, ¿no? De decir, no puedo creer que en tal sitio y tal otro, mira, los han cerrado y los han puesto multas. Recién estamos tocando el tema de inocuidad y es extremadamente básico, elemental. Es un requisito inherente al alimento, que no nos haga daño. Es algo tan sencillo como eso, pero qué bueno que ahora ya se toque el tema y ya lo hablemos. Ya hablemos de inocuidad, ya usemos la palabra en nuestra forma de hablar diaria, normal. Si nosotros implementamos mejores sistemas de calidad e inocuidad, toda la cadena alimentaria y todo nuestro entorno se beneficia y mejora. Incluso si estamos en una fábrica de alimentos o en un restaurante, nuestro personal va a estar más contento. Parece mentira, pero las veces que he visto problemas, que he sido testigo de que hay problemas dentro de la planta con la autoridad, con rechazos, con devoluciones, el personal está desmoralizado, cero motivación. Ustedes pensarán que no, que de repente el personal es indiferente, eso, con eso no se mete, y no es cierto. Y el personal que tiene una empresa que le va bien y es exitosa, el personal está orgulloso y está contento, de verdad, eso se puede ver. Entonces, la sociedad, los proveedores crecen con nosotros a medida que nosotros vamos creciendo y los propietarios, por supuesto, son los que van a estar más contentos recuperando sus inversiones con sus sistemas de calidad y de inocuidad. Entonces, nuevos cambios en los paradigmas, en la forma de alimentarnos, ¿ustedes creen que se generen? Los consumidores van a ser ahora en el Perú y en muchos países del mundo mucho más exigentes y van a estar mucho más enterados, ¿sí o no? ¿Sí? De repente, antiguamente leíamos un etiquetado y en el etiquetado encontrábamos una palabra que no la conocíamos y nos quedábamos con la interrogación para siempre. ¿Qué será esto? Bueno, en fin, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos cuando encontramos una palabra que no entendemos o algo que nos llama la atención y nos da curiosidad? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Al toque se va al Google, ¿sí o no? ¿Sí? Al toque al Google, a algún buscador, al internet y ¡zoom! Nos sale pero cualquier cantidad de información. Entonces, no van a haber secretos para los consumidores,
hay que pensarlo así y meterse eso en la cabecita para los productores. Ya no fórmulas secretas, ya no, no sé, ¿qué había antes, no? La fórmula secreta y el, ¿no?, el ingrediente secreto, eso ya se acabó. Ahora los consumidores saben perfectamente y tienen que saber, y la normativa los respalda, qué cosas les estamos entregando en cada uno de nuestros alimentos. Sea un plato preparado, sea una lata, una bolsa, un paquete, una caja. Absolutamente todo lo que se los damos, lo que les damos a los consumidores, ellos van a estar en posibilidad de conocer, de saber, de preguntar, de generar una especie de curiosidad, de conciencia, de decir, mira, tiene tal cosa. A veces, por ahí que un poquito que los consumidores están un poco confundidos. También es cierto que ven nombres de químicos, no sé si alguien hace productos alimenticios industriales, y el consumidor ve un nombre químico y dice, ¡ay, tiene algo malo! Y no es así, por supuesto. Los químicos que se utilizan en los alimentos son químicos aprobados, autorizados, pero la gente en general, los consumidores, si no entendemos algunos términos, ¡ay, qué me están dando! ¿Sí o no? Pasa bastante, ¿no? Entonces, mucha comunicación. Bueno, ¿qué cosa quieren saber los consumidores ahora con nuestras comidas? ¿De qué país o región vienen los alimentos? ¿Se abre esa curiosidad? Bastante. En el extranjero bastante y acá en el Perú también vamos a leer si vienen de ciertas partes del Perú, si los alimentos vienen de otros países, de qué países, si un alimento viene de la India, si viene de Chile, si viene de Estados Unidos, etcétera. Entonces vamos a estar interesados y esa es una curiosidad de las muchas que van a ir surgiendo, que van a fomentar que finalmente el consumidor esté más enterado, informado y sea más crítico. ¿Una persona más enterada va a ser más crítica? Sí, es natural, ¿no? Se va a llegar a eso. Ética e historial del fabricante. ¿Eso será importante para un consumidor? Ahora sí. Por ejemplo, saliendo del tema, pero las empresas que hacen textiles a nivel mundial se cuidan mucho de los países a los cuales les encargan sus textiles o sus prendas de vestir o sus zapatos, ¿no? Su calzado, sus zapatillas. Porque si ese país tiene un historial de abuso a nivel laboral, ¿sí? Entonces ellos ya no le quieren comprar los insumos o no quieren mandar a hacer sus prendas o sus calzados a ese país. Porque saben que en su propio país los van a condenar a ellos si se enteran de que se ha estado haciendo cosas malas con las personas como trabajadores. Entonces, la ética de la empresa sí es importante, ¿sí? Y no lo vamos a mencionar, pero algunos nombres de algunas empresas últimamente han estado un poquito en el candelero, un poquito en duda, en discusión, y a nosotros nos ha llevado un poco al tema de la ética, ¿no? A decir, pero mira, esta empresa, ¿quién diría, no? No nos esperábamos algo de ellos, ética, es lo que estamos esperando de las empresas. ¿Serán importantes los residuos de contaminantes, pesticidas? Toda la vida lo han sido para la salud. Los residuos de contaminantes, de ciertos contaminantes y ciertos pesticidas se acumulan en el organismo y acaban generándonos una enfermedad. Y por favor, no, sáquense las cabecitas de que de algo hay que morirse. Porque me lo han dicho no sé en cuántos sitios y no es así. Nuestra salud después de nuestra jubilación y de nuestros años de mayorcitos debe ser la mejor y la más óptima para que tengamos bienestar y disfrutemos de la vida y no pasemos nuestros añitos dorados en el hospital, haciendo colas, en las citas, ¿no? A veces lo comento siempre que salimos de la vida laboral al hospital, ¿no? A comenzar a hacer, salimos del trabajo, a comenzar a hacer las colas en el seguro y la cola para la medicina, y etcétera. Así no debería ser. Y eso porque venimos arrastrando problemas de salud por una alimentación errónea o con algunos problemas ahí de muchos años en realidad. ¿Cómo será la funcionalidad? ¿Han escuchado hablar de los alimentos funcionales? Claro que sí, por supuesto, si este es un auditorio de gente especialista en alimentos. Los alimentos funcionales, en realidad, toda la vida han sido los mismos tipos de alimentos. Lo que pasa es que ahora se entiende mejor para qué funcionan y surge una categoría muy interesante, ¿no? Los alimentos funcionales. Incluso se pueden vender más caros que otros productos alimenticios, ¿no? O los alimentos orgánicos o los alimentos premium se pueden vender un poquito más caros, aprovechando que la gente los va a pedir por el tema de... A ver, si queremos meternos en el mercado de orgánicos o de funcionales, ¿por qué la gente nos va a preferir? Hasta más caro, ¿eh? Les vamos a vender más carito por ahí. ¿Por qué nos van a querer? Muy bien, por salud, por temas de nutrición, porque la gente está mucho más al tanto ahora que antes, y va a preferir seguramente los alimentos funcionales. Bueno, ¿qué más hay? Entonces,
estamos entendiendo que hay nuevas tendencias alimenticias. Las nuevas tendencias se orientan a la demanda de productos que cumplan normas de sanidad relacionado con salubridad, que les dije que era otro tema, normas de calidad, otra cosa, y normas de inocuidad, otra cosa. Los tres juntos, en la práctica, lo implementamos todo, ¿sí? En la práctica implementamos todo junto, aunque se estudian y se entienden por separado la sanidad, la inocuidad, la calidad. Sí, en la práctica el alimento lo tiene todo. Este panorama se torna más exigente y competitivo por la misma globalización. Nuestros alimentos, lo que nosotros preparamos y enviamos al extranjero, ¿estarán siendo comparados con lo de nuestra competencia? ¿Sí? ¿Ustedes creen que en el extranjero alimentos nuestros estarán siendo comparados por los consumidores con alimentos de Chile, de la India, de México? De nuestras competencias, ¿no? De Turquía. Totalmente, están siendo todo el tiempo comparados. ¿Y cómo queremos salir de ese examen, de esa comparación? ¿En primer puesto, sí o no? ¿No? Perú queremos salir primeritos, ¿no? Ah, no, si es peruano, lo máximo, yo me lo como. Entonces, la tendencia para las personas es a los alimentos naturales, ¿sí? O preparados en base a naturales. Lo que le llaman ranch free, ¿sí? Espero esté bien mi inglés. Ranch free, como el de la fotito de la derecha. Sí, los alimentos obtenidos a través de prácticas pecuarias en las cuales animales de granja estén libres en el campo, como antaño, como en nuestras épocas antiguas en las provincias del Perú. ¿Sí? Entonces las gallinas salen a poner los huevos en diferentes sitios, ¿sí o no? Las dejan en granjas de Inglaterra, en Francia, por ejemplo, dejan que salgan a poner sus huevos donde ellas quieren, Y a una persona se va a buscar los huevos. ¿Eso será más caro o más barato que en granjas de gallinas ponedoras? Más caro, eso es mucho más caro. ¿Y la gente puede ser que prefiera huevos ranch free? Sí, sí, hay una tendencia, junto con la tendencia de slow food, por ejemplo, a preferir ranch free porque se entiende que el animal ha pasado por una buena vida, ¿no? Sin estrés y sin contaminaciones, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, la ha pasado lindo de repente. Y sus alimentos van a ser mejores, podríamos pensar por ahí. Gluten free, y si los alimentos son libres de gluten, ¿a quién le interesará eso, esos alimentos? ¿A quién le interesa realmente los alimentos libres de gluten? Muy bien, excelente, a los celíacos. ¿Y será un negocio para nosotros como productores de alimentos? Va a ser un súper negocio en el Perú y tiene que serlo urgentemente. Tiene que serlo porque da mucha pena que las personas con celiaquismo vean frustradas de repente hasta su vida social, ¿no? Hasta no poder comer lo mismo que todos en un cumpleaños, todo el mundo pide una pizza y ellos tienen que mirar la pizza. No puede ser eso, ¿no es cierto? Entonces, los celíacos peruanos, y que me escuchó mucho que vienen del extranjero, no la están pasando muy bien y vamos a necesitar prepararnos para ellos, para ofrecerles muchas más cosas, y eso es una tendencia muy interesante. Los alimentos libres de gluten. Pero también estamos enmarcados en una serie de normas, las vamos a ver durante esta presentación y vamos a verlo en varias diapositivas, de que va a haber un marco normativo y uno de esos grandes entes que de repente hacen funcionar todo el tema y nos solicitan y a la vez nos dan información es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Que además suscribe el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, ese acuerdo es uno de los cuales el Perú se acoge y sirve como referencia de lo que nosotros debemos aplicar en el Perú y entregar a países fuera del Perú. Entonces, entendámoslo como dentro de la normativa. Un poquito que quería conversar acerca del tema de la calidad. Algunos de ustedes me dirán que el tema de inocuidad está totalmente dentro del tema de inocuidad dentro del tema de calidad. ¿Se puede pensar así? No, pero inocuidad es una cosa dentro de la calidad total. ¿Por qué lo separamos? No, inocuidad es una cosita de muchas. Algunas veces lo vemos de ese punto de vista y otras veces decimos, no, calidad es una serie de temas, inocuidad una serie de temas. ¿Con qué se relaciona la calidad de un producto? Piensen en un frasco de yogur. Lo comemos mucho, el yogur. ¿Con qué se relaciona la calidad? Sabor. Las características puramente del producto, las características que entrega el producto al consumidor y que tienen que ver con el prestigio, con la marca, con el envasado y con lo que el consumidor observa y con lo que el consumidor entiende,
tienen relación con la calidad. Los consumidores no entrenados, que no sean especialistas, se van a fijar básicamente en la calidad. Si hablamos de un yogur, van a pensar en la marca, en el precio, en el sabor, en si tiene probióticos, prebióticos, etcétera, etcétera, todos los bióticos, ¿sí? Entonces, ese mundo de cosas que entendemos desde la niñez, que se nos ha ido formando con el paso de los años y que nos da una idea de qué es la calidad, entonces va a conformar esas características. Aquí en el grafiquito podríamos entender que la inocuidad es una parte de las características. Se suele decir que es una parte, una característica intrínseca, ¿no? Propia del alimento, no solicitada muchas veces, como nosotros como consumidores, cuando pedimos un delivery, ¿no? Queremos un combo de hamburguesa, papas fritas, gaseosa y que no me haga daño. Esa última parte como que nunca la mencionamos, por eso se le llama característica, ¿sí? Implícita, característica intrínseca del alimento. El color, el sabor, los componentes nutricionales, la presentación, la textura. Es interesante, es un tema más para la parte de desarrollo de alimentos dentro de la empresa y para la parte de marketing. ¿Con qué tendrá que ver, por ejemplo, si ustedes van a comprar al supermercado, cuál de estas características a ustedes les va a hacer decidirse por un alimentito en el mercado, en el supermercado? Wow, Metro, Totus, Plaza Vea, etcétera. ¿Cuál le jala más? Depende, ¿no? De qué alimento sea. ¿Sí? Ahorita nos jala bastante nutricional. Y eso las empresas están aprovechándolo. Están aprovechándolo. Porque si su alimento no era tal cual nutricional, no era propiamente nutricional, una golosina, un producto golosinario, le están añadiendo un plus. No sé si se han dado cuenta que hay por ahí una cosa que las empresas están tratando de desarrollar. Por ejemplo, si es un producto golosinario, ponerle, ahí está, vitaminarlo, una cosa que es relativamente sencilla para los que saben de técnicas alimentarias, incluir vitaminas en la formulación y ponérselo en grande, ¿sí o no? El tema de colorantes naturales, por ejemplo, ¿sí? No está comprobado que los colorantes sintéticos realmente hagan daño a las criaturas, salvo a aquellos que son hipersensibles. Sin embargo, las mamás vamos a preferir los colores naturales, ¿no? Y si a mí me ofrecen un chocolate, puramente chocolate como tal, chocolate, y me dicen chocolate con quinoa, ¿qué voy a comprar? El de quinoa. Así tenga un granito, porque eso pasa bastante, ¿sí o no? Hay que mirar bien, ¿ah? ¿Eh? Así tenga un granito, pero yo, ¿me va a jalar, sí o no? Entonces, los componentes nutricionales están bien importantes. El etiquetado nutricional todavía está empezando en el Perú. No está del todo dicho, no está del todo claro en muchas cosas. Está todavía un poco libre. Por eso es que muchas empresas que incluyen etiquetado nutricional en sus productos lo hacen siguiendo las indicaciones de sus matrices, ¿sí? de sus casas en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, de donde vengan, para presentar sus etiquetados nutricionales, porque acá en el Perú ha empezado, está bien el tema. Bueno, textura, presentación, ¿será importante? Definitivamente los alimentos se están llevando a la casa por su presentación, ¿no? Es un componente sumamente importante, y no solamente lo que salta a la vista del consumidor y cómo me lo llevo y cómo lo puedo agarrar y qué más trae y qué más me da, sino porque de repente por la información que va a contener, por la información que tenga. De repente porque los cierres son muy herméticos, muy seguros, muy llamativos, la tapa es, esa tapa, por ejemplo, de algunas bebidas que se llama Sport Lock, esa tapa es cara. Es curioso porque he visto en el costeo del producto, el producto cuesta tanto, la botella cuesta tanto y el Sport Lock, la tapa cuesta así, ¿no? O sea, en proporción, la tapa es un lujo en la botella, pero la llevamos, ¿sí o no? Llevamos porque es ahora otra cosa muy atractiva y de repente por ahí que podemos darnos el gustito y pagarlo. Bueno, entonces los componentes de la calidad de un alimento hay que entenderlos como un todo, el consumidor lo entiende como un todo, en realidad lo ve así. Pero ¿qué es la inocuidad de los alimentos? Les había dicho que era el componente intrínseco de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad? Hay un concepto que es oficial, ¿sí? Hay que fijarnos en el concepto oficial, que tiene dos partes. No sé si ya lo habían leído antes, ha sido declarado por el Codex Alimentarius en el año 2003, es el concepto que se usa ahora en todo, a nivel de todas las empresas de alimentos y productores de alimentos, es la garantía de que el alimento no causará daño al consumidor. Primera parte, la garantía, yo preparo un alimento, te lo entrego y no te va a causar daño, la primera parte. ¿Qué dice la segunda parte?
siempre y cuando tú lo uses como yo indiqué. De lo contrario, discúlpame, pero ya no puedo asegurar más. Es interesante entender el concepto total, pero la primera parte es la vital, ¿no? La vital. La primera parte es indispensable conocerla. Entonces, según la Ley de Inocuidad de Alimentos, responsabilidad de todos los productores de alimentos desde la granja o desde la pesca o desde la chacra hasta que llegue al consumidor final, responsabilidad de cada uno de nosotros que el alimento no haga daño. ¿Cómo puede hacer daño un alimento? A ver, eso sí saben, ¿ah? No lo tengo acá. ¿Cómo puede hacer daño un alimento? De tres formas, ¿no? Peligros en alimentos. Muy bien, muy bien. Un auditorio bastante, bastante ya en la onda, excelente. Los peligros hasta el momento clásicamente definidos, de repente hay un cuarto peligro en años posteriores que se está revisando. Los peligros son químicos, físicos y biológicos. Y han llegado hasta nuestras mesas, hasta nuestras casas, de repente alguno de ellos. ¿Sí? Los peligros químicos se caracterizan por que son muy raros de que sucedan, ya saben cuáles son, no se los digo, raros, pero muy graves si sucedieran, muy graves. Y en el Perú han habido muertes, lamentablemente, por peligros químicos. Los peligros físicos no suelen ser graves, la verdad, salvo casos muy específicos, pero suelen ser muy llamativos, escandalosos. ¿Llaman a la prensa, sí o no? Los peligros físicos. ¿Sí? Los peligros físicos son una, no sé cómo le puedo decir, pero es una cosa que si nos toca como empresa, hay que de repente pagar una indemnización, ¿sí o no? Y nos toca de repente que nos tomen fotos y declarar a la prensa, y la prensa lo toma medio a broma, y señor, ¿cómo apareció ese piercing en su helado de barquillo? No sé, tenemos que, ha pasado piercing en copa de helado, ha pasado. Entonces, los peligros físicos no los queremos porque a pesar de que la gente no siempre se ponga mal por un peligro físico, tenemos que responder muchas preguntas y no queremos esa publicidad. ¿Cómo son los peligros biológicos? ¿Poco comunes? Muy comunes. Ellos son más comunes que los otros dos anteriores. De repente no tengan la gravedad de un peligro químico, tiene que ver con muchas más cosas, pero lamentablemente lo vamos a tener siempre, lo estamos teniendo siempre. Estamos sufriendo por los peligros biológicos en muchas ocasiones. Bueno, ¿por qué será buena la inocuidad? Porque si no hay, existe daños a la salud de los consumidores, ¿sí? Si no hay inocuidad, falta de inocuidad, inmediatamente daño y problema a la salud de los consumidores, ¿ok? Sí, y voy a tocar de repente un tema sensible, discúlpeme que lo diga, pero hay un comentario acerca de que los amigos extranjeros, los amigos que vienen de otras latitudes del mundo, rápido se enferman acá en el Perú. Suele haber ese comentario. Y cuando alguien me dice, ah, eso es porque son bien delicados, ah, eso es porque no están acostumbrados a nuestra comida. Ah, eso es porque ellos son muy enfermizos. Yo digo, paren de echarle la culpa a los extranjeros. Se enferman porque no hay inocuidad, no porque sean delicados, muy aparte, ¿no? Muy aparte de que su forma de alimentación sea un poco diferente de repente y eso es normal, ¿no? Muy aparte de eso, la gente se enferma porque no hay inocuidad y puro, así de simple, ¿sí? Así de crudo. No hay inocuidad, el amigo extranjero se enferma. Bueno. Afrontamos muchas veces costos por demandas, investigaciones, pérdidas de ventas, pérdida de prestigio, pérdida de nuestros clientes. ¿Le ha pasado a algunas empresas últimamente? Empresas grandes. Yo me he quedado decepcionada por ahí con un sitio al que solía ir a comer y me quedé medio preocupada y no puede ser. Le ha pasado a muchas empresas. Pérdida de prestigio, quejas y devoluciones. Hay muchas más devoluciones de productos de supermercado de las que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque yo, productor, trato de que todo sea lo más discreto, ¿no? Todo sea muy rápido, ¿no? Recoger el producto de forma rápida, lo boto y prefiero que no haya prensa, pero hay bastantes devoluciones de productos por el supermercado, ¿sí? De repente, como consumidores, estamos yendo al supermercado y compramos siempre una marca y una semana vamos y no lo encontramos. ¡Ay, qué raro! ¿Por qué no estará? Otro día vengo. ¿Qué ha pasado? Producto devuelto. Producto en su almacén botado a la basura, de verdad. Pasa bastante, ¿ya? Bueno, entonces ninguna empresa quiere eso porque, imagínense, y sanciones de parte de las autoridades, ya ni qué decir, pues, ¿no? Ya ni qué decir, está de más insistir un poco por eso porque lo hemos estado viendo últimamente bastante. La inocuidad ha desarrollado un enfoque analítico y sistemático, ¿ok? Es así como debemos entenderlo ahora, mucho análisis y mucho sistema para que sirva, para que dure en el tiempo. Está basado en una visión de la granja al consumidor, así es como se le llama, esa es la idea de la inocuidad ahora,
y otorga una responsabilidad compartida a los actores de la cadena. ¿Qué actores de la cadena alimentaria, por ejemplo? A ver si acá lo tengo. Anterior. ¿Qué actores en la cadena alimentaria? Por ejemplo, todos nosotros, el que vende alimentos para animales, el que cría los propios animalitos, el que tiene almacenes. No, pero si yo solo tengo almacén, eso no es mi problema. A la gente viene, me trae sus alimentos y de acá los vuelven a llevar. ¿Será también problema del tema de inocuidad? Totalmente, totalmente. Responsabilidad de todos los actores de la cadena. Frigoríficos, logística, equipos de frío, distribuidores, centros de distribución autorizados, mayoristas, comerciantes, minoristas, etc. Todos tenemos responsabilidad compartida y no es gracia, ¿eh? Estamos hablando de responsabilidad en serio. La pérdida de inocuidad, ¿qué cosa nos trae? Por favor, hay que tomarlo bien en serio. Problemas de la salud de los consumidores, pérdida de valor comercial, sobrecostos por reprocesos, retenciones y sanciones. Y un tema que es bien importante, que ha pasado en muchos países del mundo, de verdad, le ha pasado muchas veces a México con Estados Unidos, es el impacto a la imagen del país. Y no le ha pasado porque México sea un mal productor, sino porque al vender volúmenes grandes de alimentos, grandes, enormes volúmenes de alimentos, si ven en las estadísticas de la FDA, van a ver que muchas veces es México quien ha tenido devoluciones por calidad y por inocuidad, y han sido devoluciones enormes. Sí, han habido casos así muy sonados. Entonces, no queremos que eso impacte la imagen de nuestro país, sino todo lo contrario, ¿no? La marca Perú. ¿Por qué? Por ejemplo, en una página que les recomiendo bastante, hay que leerla, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos publica, por ejemplo, estas noticias, ¿no? Estas son unas estadísticas antiguas, pero ¿a quién le culpan de las enfermedades que suceden, por ejemplo, en Estados Unidos? Norovirus, ¿sí? Salmonella. ¿Qué más dice? Por Clostridium perfringens, por Campylobacter spp, por Staphylococcus aureus, por Toxoplasma gondii, por Listeria monocytogenes. Por ejemplo, ¿no? Entre otros que ustedes deben seguramente manejar, los conocen, pero por ejemplo el Centro de Control de Enfermedades evalúa todo el tiempo este tema y todo el tiempo está sacando noticias referentes a recalls, por ejemplo, ¿no? A fallas de inocuidad de alimentos en Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde se armó todo el tema de hablar de la inocuidad y de gestión de la inocuidad? No sé si han escuchado hablar de él. Yo supongo que sí, pero no es un tema que los peruanos de repente tengamos muy a la mano, que es el Codex Alimentarius, ¿sí? Un conjunto de comisiones técnicas que operan en Europa por medio de diversas comisiones, el Perú también está representado, y ellos son un conjunto de especialistas y de profesionales a cargo de emitir normas, normalmente de carácter voluntario, pero que los países los convierten en obligatorios, para a nivel mundial, de forma general y también de forma muy específica, para cada productito, para el mango, para la papaya, para el espárrago, para el tomate, etcétera. Hay una gran cantidad de normativa. Entonces, es una recopilación de normas alimentarias, códigos de prácticas y otras recomendaciones. Y dice que la Organización Mundial para el Comercio reconoce al Codex Alimentarius como organismo de referencia. Y no solamente la OMS. ¿Qué pasa en el Perú? Todos hemos trabajado en base al 00798, ¿sí? Para productores de alimentos, más que nada, es el decreto supremo, el famoso 00798, es mandatorio. Y él y la norma el reglamento sanitario para el HACCP lo mencionan, lo han podido leer, le han podido dar esa leída así con detalle, ¿cómo? Al Codex Alimentarius como referente o como mandatorio. Como mandatorio, dice, donde el Perú no tenga la normativa exacta y específica, cumplir las indicaciones del Codex Alimentarius. O sea que lo llama de forma muy precisa, muy específica, lo menciona y deberíamos tenerlo un poquito más a la mano, un poco más visto, el Codex Alimentarius. Un poquito de historia, ¿no? Es una comisión creada en el año 63 por la FAO y la OMS, la Organización Mundial para la Salud, con el propósito de desarrollar normas que protejan y ayuden a la salud de los consumidores, siempre con la idea y con la visión de proteger a las poblaciones más vulnerables. ¿Quiénes serán más vulnerables con respecto a los alimentos? Los niños, las personas mayorcitas,
las gestantes, de repente, ¿no? Los públicos más vulnerables deberían ser más protegidos por las normas. Con esa intención salió el Código Alimentario. ¿Y en qué países? ¿En los países más ricos o en los países más pobres? En los países más pobres es donde su función o su espíritu es el de querer ayudar, de querer mejorar las cosas. Ven también, bueno, la FAO ve el tema de la desnutrición, no tiene que ver de repente con la inocuidad, pero sí la FAO establece programas y exige a los gobiernos que hagan programas efectivos para combatir la desnutrición y las enfermedades por alimentos. Les había comentado entonces una visita más a la cadena alimentaria y ahí estábamos todos. Entonces, ¿dónde hay que aplicar las indicaciones y las normativas del Códex Alimentarius? ¿En 1, 2, 3 o 4? ¿Para dónde irá el Códex Alimentarius? Para todos. Hay normativas y hay recomendaciones para la producción primaria, que puede ser agrícola, pesquera, ganadera. Hay recomendaciones para la industria alimentaria, que es el grueso de todas las fábricas, y todos los que están relacionados con fábricas. El tema de la comercialización y ventas, ¿está fallando en el Perú, sí o no? Ahí es donde realmente tenemos grandes problemas y la parada ha estado funcionando hasta hace poco por más de 20 años, más, ¿no? En condiciones, ¿cómo era la parada? ¿Se han ido alguna vez a hacer sus compras ahí? De hecho que sí, ¿no? Y en condiciones pésimas, ¿no? Pésimas. Bueno, entonces, tenemos a la comercialización o venta, hay normativas para bodegas, hay normativas para mercados, para centros de abastos, eso nos falta realmente, y ahí los consumidores felices de recibir la comida y comer rico y picar de acá y frutas y todo, o tendremos algo de responsabilidad con el tema de inocuidad. ¿Nos toca algo ahí? Sí, lo vamos a ver, ¿no? Todos tenemos acá obligaciones, ¿eh? Incluso todos los consumidores. Entonces, si estamos dentro del tema de la cadena alimentaria, como yo les había comentado, y además hay que cumplir con el Códex Alimentarius, con el Código de Alimentos que se solicita a nivel internacional, ¿en dónde estamos entonces? Debemos prestar atención a un gran número, lamentablemente es así, de normas y estándares privados, que suelen ser muy exigentes, ¿sí? Les he puesto ahí. Formalmente las normas o estándares internacionales no suelen ser obligatorias, ISO 9001, ISO 22000, no son obligatorias per se, pero se vuelven obligatorias en la práctica. ¿Por qué? Porque desde el hecho de en nuestra empresa decidan implementar ISO 9000 o ISO 22000, ¿se van a volver obligatorias para nosotros? Claro, pues, y el jefe dice, ¿no? Y el gerente dice, sí. Si está dentro de las políticas, implementarlo inmediatamente para nosotros se vuelve obligatorio, por eso dice que en la práctica lo son. Afecta a veces la capacidad de cumplimiento de las empresas, particularmente de los pequeños agroempresarios, por los costos que entraña su implementación, certificación, mantenimiento, entre otros. Por eso es que hay una serie de esfuerzos para que las normas se ajusten a la realidad, así deberían ser. Hay muchas normativas. Significan un esfuerzo grande para las empresas, ¿sí? Hay diferentes tipos de normas y de certificaciones, hay muchos esfuerzos a nivel mundial y, por ejemplo, hay instituciones y organismos juntos en Europa para que haya homologaciones o para que haya cumplimientos, ¿cómo les puedo decir? Validados, es decir, si cumplo con uno, me acepten otro tipo de certificación en otro sitio, por ejemplo, para entrar a supermercados europeos y en Estados Unidos también. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo. A veces es pesado, se entiende. Yo los entiendo perfectamente porque sé, lo he visto mucho en la industria, que estamos haciendo BRC y certificamos BRC y estamos contentos y saltamos en un pie con nuestro diploma y a los dos meses nos salen diciendo que tienes BRC, pero queríamos que tengas IFS. No, pero que ya no, todavía no tienes ISO 22000, ahora tienes que tener, ¿sí o no? ¿Pasa eso? Está pasándonos mucho, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué cosas se puede hacer para que podamos cumplir y para que eso no se convierta en una carga, sino en una ventaja. Todo lo contrario, tenemos que convertir eso que es una obligatoriedad y que como obligación no nos gusta y nos cuesta en algo que nos dé ventajas como empresas, que algo que nos lleve para arriba, que nos haga mejorar en todo sentido. Por eso es que, aparte, yo les digo, no busquen las certificaciones como con la idea de puramente tener el diploma, como a veces se comete ese error.
busquen las certificaciones. El diploma es al final, de repente nos lo merecemos al final, pero las certificaciones van a ser un camino de aprendizaje y de cumplimiento y de mejora y de enriquecimiento de la empresa en todo sentido. Al final nos dan el diploma de certificación y ya, pues, ¿qué más queremos, sí o no? ¿Podemos entrar a muchos mercados estando certificados? Uf, se nos abren muchas puertas, ¿no? Por eso es que son muy atractivos de repente, pero son importantes verlos cuál es el verdadero espíritu de ellos para que no se conviertan en una carga pesada. La inocuidad les había puesto ahí, es fundamental en el comercio de alimentos y no es precisamente ponerlo como una ventaja, no es propiamente como tal la inocuidad. Es decir, mis alimentos son inocuos, por si acaso no le compren a otros, solo a mí. Eso no se puede hacer, además está prohibido por el Indecopi. Indicar que mi alimento es inocuo y otros no, eso está prohibido, claramente. No es precisamente una ventaja competitiva, pero sí no hay forma de que produzcamos alimentos sin estar dentro de las normas de sanidad básicas. ¿Qué es lo básico a la hora de implementar en alimentos? Por ejemplo, las... Sí, excelente. Las BPMs es básico, es elemental, es indispensable. Por favor, no lo vean como que, no, ¿sabes qué? Este año no estamos vendiendo mucho. El otro año que vendamos más, implementamos la BPM. Imposible, imposible, porque la gente, desde que empezaste a trabajar y desde el primer día de producción, la gente tenía que lavarse las manos, ¿o no? O eso, ¿se van a lavar las manos el otro año que nos va a ir mejor, el 2014? No hay forma. ¿Tenían que usar uniformes? ¿Sí? ¿Tenían que tener uniformes limpios? ¿Ok? Teníamos que limpiar los equipos, teníamos que sanear los equipos, la planta, las instalaciones. Sí, en realidad todo lo que era básico es lo que tradicionalmente hemos conocido como BPM. Bueno, la importancia de brindarle a este sector orientaciones prácticas, eso es lo que necesitamos, darles al sector, sobre todo a todo tipo de empresas, a todo tamaño, orientaciones prácticas para comprender los requisitos de higiene que deben cumplir para la inocuidad. ¿Qué queremos? En parte con respeto a las normativas existentes y además con pensamiento creativo. Los peruanos somos muy creativos, ¿sí o no? ¿No? Muy imaginativos, sacamos buenas soluciones todo el tiempo. Ante una necesidad siempre salimos con algo y eso es bueno, pero en cumplimiento de la normativa y por otro lado que podamos adoptar sistemas de gestión y de inocuidad muy al tamaño de nuestra empresa, a la forma, a nuestros requerimientos, a nuestro público, dándole una forma, etcétera. Muy bien. Ese creo que es un poco la idea. ¿Por qué es importante? Yo les había tocado he pegado ahí algunas noticias de páginas web que ahí les estoy mencionando, que son muy buenas. Entonces, ¿en otros países nos van a pedir cosas, sí o no? Y está, eso es conocido en todos lados, no es una información oculta ni nada raro, ni nada del otro mundo que nos van a exigir. Por ejemplo, en esta página dice, se intensifican los controles para asegurar que productos... como por ejemplo maní de la India, cumpla con requisitos de la Unión Europea porque se ha visto casos de aflatoxinas. ¿Qué son aflatoxinas? Claro, muy bien. Los hongos son seres vivos, son microorganismos que tienen unas características de supervivencia mucho mayores que las bacterias y por lo tanto pueden sobrevivir en ambientes hostiles como por ejemplo salados, secos, etcétera, y suelen contaminar más cereales, semillas, nueces, maní que las bacterias mismas, por lo tanto es un peligro que eso es el desarrollo de aflatoxinas porque producto con aflatoxinas es producto que nos van a rechazar sí o sí, ¿sí? Que nos puede pasar con maní, nos puede pasar con maíz morado, nos puede pasar con cereales andinos, etcétera. Entonces, mucho cuidado en los almacenamientos, en los controles de almacenamientos con aflatoxinas. Es una toxina sumamente peligrosa para la salud, ampliamente caracterizada como peligrosa para la salud. Y así, en algunas noticias, hay una referencia acá a la seguridad de las importaciones alimentarias desde una página web, como para que sepamos que esto es una información que todo el tiempo se insiste mucho para los que estamos exportando alimentos también, sobre todo, ¿no? En otros países van a mirar nuestros alimentos con una lupa grandaza, grandaza, y nos van a decir, a ver del Perú qué cosa está viniendo, controla la importación de alimentos acá, sistemas de vigilancia rápidos y eficaces que permitan controlar los alimentos. Muy bien. Un poco que antes de ver estas noticias, yo les había estado comentando que existen a veces una cantidad de nombres de certificaciones que pueden a veces hasta ser un poco confusas y decir exactamente para qué quiero cada una o cuál me conviene más. A veces podemos preguntar eso.
estratégicamente y porque tengo los recursos limitados, el dinero limitado, ¿cuál me convendría ahora? ¿Qué me aconsejan? Podríamos decir así, ¿no es cierto? Deberíamos ver ahora las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? No es una charla sobre BPM, pero sí, sí, me doy cuenta que la conocen, y los sistemas de gestión de inocuidad de alimentos, ¿cómo se ven muchas veces como una? ¿Qué dice la primera palabra? ¿Imposición se ve? ¿De parte de quién? De la autoridad y de nuestros clientes, ¿no? Una imposición. Ah, las auditorías de BPM es la otra semana y nos alocamos. Una imposición. ¿Cómo deberían verse? Una oportunidad de mejora, de ser mejores y de crecer como empresa y de mejorar nuestro prestigio y ponernos al nivel de las grandes del mundo. ¿Por qué no? Únicamente un cumplimiento normativo. Sí, porque eso está en la ley, lo vamos a ver, es cierto, pero no lo deberíamos ver únicamente así. Cumplimiento y estrategia de la compañía. Cumplimiento sí, porque hay normas, hay leyes, hay decretos, hay reglamentos, pero también como una estrategia de la empresa. ¿Cómo no lo deberíamos ver actualmente? Es hacer lo mínimo posible. ¿Qué dice el empresario? A ver, enséñame, ¿qué cosa debo cumplir? Hay 20 cosas. ¿Obligatorio? Bueno, son 8. Ah, entonces voy a hacer las 8. Así está pasando, ¿eso está bien? Y si las 8 no son tan completas, no es como las 20 que me generaba un sistema de gestión, puede pasarnos. Entonces, no deberíamos cumplir lo mínimo posible, sino, si se trata de calidad e inocuidad, ir más allá de lo solicitado. Porque las empresas que les ha ido bien y son exitosas a nivel mundial, hay muchas, ¿para qué mencionarlas? Pero es cuando ellos quisieron ir más allá de lo que les pedía sus autoridades, etcétera. Es así, esas son sus historias, han ido más allá. En la posible, los BPMs lo vamos a hacer lo más chiquito posible. Ya, no hay que hacerlo 4 veces al año, 2 veces nomás hay que hacerlo al año. A veces lo hacemos así, ¿sí o no? Lo mínimo posible, costo a ser optimizado. Mucho cuidado con gastar grandes cantidades en control de plagas cuando ustedes lo que pueden hacer es correctos cierres y no entran las plagas y hacen su fumigación por cumplir con el certificado de fumigación, pero no se matan todo el día, pa, pum, pam, pegándole a las plagas, que es costoso, ¿no? Peleándose todo el día con las plagas cuando pueden cerrar bien y santo remedio, hay que optimizar. No es un gasto, ya, no es un gasto y no hay que verlo más así, no es plata al agua, es una inversión para que la empresa crezca, se despegue. No hay que pasar la auditoría, porque hacer sistemas de gestión para pasar la auditoría no me sirve a mí como empresario y no le sirve a mi gente, ¿sí? Es gastadera de plata, hay que convertirlo en una cultura de la organización. ¿Sí o no? La calidad y la inocuidad como cultura de la organización. Entonces, oportunidad de invertir, ahorrar y de ganar más plata vendiendo más. ¿Cómo nos está yendo en el Perú? ¿Nos falta o estamos ya regios, chéveres? ¡No, falta! ¿Por qué? Porque nos faltan BPAs, ¿sí o no? ¿Qué son BPAs? Buenas prácticas agrícolas. ¿La estamos aplicando a nivel nacional? Solo en ciertos casos, ¿no? En casos... Inclusive si hiciéramos un mapa del Perú, en casos extremadamente puntuales, algunas veces para agroexportaciones, pero nos falta bastante en BPAs. Al menos los que somos amas de casa, de repente ahí lo que cocinamos en la casa, no podríamos saber si ha sido previamente tratado con BPAs, falta bastante. ¿Cómo son nuestros proveedores? ¿Diversos sí o no? Diversos e informales. Ese es un obstáculo y hay que mirarlo para los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, porque tenemos un listado de proveedores y le compramos a... Nombres grandes, ¿no? X, nombres grandes. Le compramos a nombres grandes y al señor don Lucho, que viene a veces, toca la puerta y tiene su canasta afuera. ¿Sí o no? A veces en nuestro proveedor es un señor don Lucho o don Beto o don Pepe que nos vende con una canasta. ¿Cómo yo les puedo auditar un control de proveedores con un señor del que no saben su apellido? Sí, de que no le pidieron nunca una boleta, viene y trae un poco de quesos y corremos a comprarle sus quesos y entran al proceso. Pasa, lo he visto. Y el señor se va con su canasta y de ahí hasta que él vuelva a pasar por la puerta. ¿Ese es un proveedor? Así compramos a veces, así compramos. Pero ¿cómo podemos hacer un control sobre un proveedor así? Entonces hay que ayudarlo también a que miremos un poco más los temas con él para seguir comprándole. Almacenes a veces no separan alimentos de químicos. ¿Eso puede ser un problema? Grande y muy peligroso.
y pasa en las provincias un montón, señores, un montón. La casa de los agricultores, lo he visto mucho, tienen un cuarto grandote en la casa, un cuarto grandote con cualquier cantidad de cosecha de papas y sus costales de agroquímicos junto, en un solo sitio. ¿Puede pasar? Y los vapores que van saliendo altamente tóxicos. Y eso está pasando mucho. Y ya la aplicación de la cadena de frío, tampoco les explico, sé que saben. ¿Está faltando ahí, sí o no? ¿Está fallando? ¿Cómo va el alimento? Frío en tibia, frío en tibia, frío en tibia. ¿Será una cadena eso? ¿Sí? Y si no, llevamos el pollo así, ¿no? ¿Qué tal su camión refrigerado? Excelente, ¿no? Su control de temperaturas ahí, Dios mío, eso está trágico. Así estamos comiendo a veces. Entonces, hay que entrar a mirar. Rápido, porque es un tema ya más para entender que estamos dentro de lo que nos indica la Organización Mundial de Comercio, sobre todo si vamos a exportar, y el Codex Alimentarius. Y debajo de él nos están exigiendo cosas, ¿quiénes? La normativa nacional. Acá en el Perú, ¿habrán poquitas normas? ¿Habrán bastantes normas? Hay un montón, eso sí, ni hablar, ¿no? No podemos quejarnos de que no haya. ¿Ya? Entonces no podemos decir, ay, bueno, no cumplo porque de verdad que no hay de dónde saber. No, hay bastantes normas. ¿Nos exigirá cosas Estados Unidos por medio de la FDA? Súper poderosa la FDA, súper fuerte, saben bastante ellos, cualquier cantidad de exigencias. ¿La Unión Europea nos exigirá cosas? ¿Sí? Es increíble que además de no, si no somos exportadores, si solamente trabajamos para el mercado nacional, sin querer estamos cumpliendo Unión Europea y FDA, porque mucha normativa se traduce y se usa. Sí, sus propias traducciones se usan acá en el Perú como pan corriente. Entonces, realmente no es que no nos afecte, nos afecta todo lo que pasa en el mundo. Además, mundo globalizado. Y al nivel nacional, ¿qué tenemos? Estamos enmarcados en la Ley General de Salud en primer lugar. ¿Ya? La Ley General de Salud manda que los alimentos no hagan daño a las personas que los comen. La ley de inocuidad, la 1062, con sus principios, que ahorita los vemos, es dentro de toda la normativa que tenemos, el reglamento 007 y las normas que existen por producto. Como por ejemplo, ya eso es solamente una pequeña muestra, ¿no? No todas son de frente, nos aplican, ¿no es cierto? Algunas son sectoriales, de repente, ¿no? Ahí hay una ultimita, reglamento sanitario del faenado de animales para el sector agro. Sí, algunas de ellas nos aplican varias, ¿ah? La de restaurantes, de repente, galletería y pastelería, panadería. La del HACCP, eso hay que mirarla, la 449-2006. Se las dejo. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay normativa alimentaria? ¿Por qué existen las normas, los reglamentos? Para volvernos locos, el fin de todo esto y de dónde salió es que los alimentos pasan por diversas manos, es lo que les quería decir, por muchas manos hasta que lleguen a nosotros. ¿Quiénes? 5, 6, 7 eslabones en la cadena, hasta más de repente. Y los poderes públicos les interesa, desde el punto de vista del aspecto económico y sanitario, que no hayan enfermedades. Las enfermedades por alimentos afectan a los países, sobre todo a los países pobres, les afectan, se va mucho, mucho dinero en programas de salud por enfermedades producidas por comer alimentos o agua contaminada. Entonces, de ahí provienen requisitos y se generan reglamentos y normas, tanto las obligatorias como las voluntarias, que hay muchas. Nuevamente, seguimos con el marco. A nivel internacional, ¿a quién le interesa la inocuidad de los alimentos y nos afecta como país? ¿A la OMS? De hecho que sí. ¿Quién más? ¿La Comunidad Europea? ¿La FDA? La FAO, ¿no? La FAO en conjunto con el Códex Alimentarios. ¿Y quién nos dice cosas acá en el Perú sobre la inocuidad alimentaria? ¿Los conocemos a todos, sí o no? Ellos sacan normas, ellos pueden vigilar, pueden controlar. A través de ellos también tenemos autorizaciones, ¿sí o no? Autorizaciones, trámites, etcétera. Ahí está el Indecopi, Produce, ITP, entre otros. Hay varios. Nos afectan a todos las decisiones que ellos tomen. El sistema de inocuidad en el Perú, según la ley de inocuidad, establece tres grandes responsables de que los alimentos no enfermen, de que los alimentos no nos hagan daño, de que los alimentos se puedan comer con seguridad y tranquilidad en la casa para nuestros niños, los bebitos, toda nuestra familia. En primer lugar tenemos a los fabricantes, en segundo lugar a las autoridades y en tercer lugar a quiénes.
También se establecen obligatoriedades para los consumidores. Los primeros responsables de la cadena alimentaria son todos ellos, ¿sí? Ahí estamos nosotros, ¿sí o no? De todas maneras, estamos en algún sitio, al menos en uno, ¿ah? Insumos para la industria, agricultores, proveedores, productores, comerciantes. En general, ¿quiénes son los manipuladores de alimentos? ¿Aquellos qué? Manipuladores de alimentos, ¿en dónde están? ¿En los restaurantes? De hecho. ¿En dónde más están los manipuladores de alimentos? Básicamente, ¿no? Básicamente restaurantes, fábricas, industrias de alimentos. Las personas que tienen la responsabilidad de formar el alimento, transformarlo, armarlo, entregarlo de alguna forma para las personas. Entonces, según el sistema de inocuidad de alimentos en el Perú, los segundos responsables son las autoridades, tanto nacionales como extranjeras, a través de, les mencioné ya antes, sus sistemas de vigilancia y control y su aprobación, por ejemplo, de productos importados. ¿Ok? Entonces, ellos están acá, con ellos hay que cumplir. Y las personas somos responsables también, la ley de inocuidad lo indica. Aquí estamos los consumidores. ¿Qué deberíamos hacer? Almacenar, manipular y preparar los alimentos apropiadamente. De lo contrario, en algún punto de la cadena podría haber ese problema en los alimentos, esas enfermedades. Hay un grafiquito acerca de temperaturas, de temperaturas óptimas de guardado de alimentos. Entonces, para entrar al tema, les había mencionado antes la 1062, le habíamos dado solo un vistazo. Tenemos el objetivo, ¿qué es lo que dice la ley? Tal cual, a la letra, tal cual, si no la ha podido leer todavía, pero tal cual dice, garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano a fin de proteger la vida y la salud de las personas con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria. Es lo que dice. ¿Quién más nos ayuda de repente como consumidores y nos exige como productores? Es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿ok? Es el Código de Defensa del Consumidor, en realidad tiene una cantidad de acápites enorme, tiene que ver con vehículos, tiene que ver con electrodomésticos, tiene que ver con muchos, muchos ítems, es más de manejo del INDECOPI, ¿sí o no? Pero el artículo 30 dice, además, los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. ¿A qué se refiere con los proveedores? Aquellos que nos vendan los alimentos en general. El que nos vende es responsable de la inocuidad de los alimentos. ¿Qué alimentos? Todos aquellos que llegan hasta nosotros de diferentes formas. Fábricas, supermercados, ambulatorios. ¿Qué me hablan acerca de las vending machines, las máquinas expendedoras? ¿Tendrá que haber inocuidad de alimentos ahí? Sí, deben también cumplir una serie de cosas como temperaturas, limpieza, vencimiento de los productos. De lo contrario, a veces no están muy bien manejaditas, ¿ah? A veces hay que mirarlas un poco, lo he visto. Pero ahí están todos esos entes, esos servicios que de alguna forma nos entregan alimentos de diferentes formas. Seguimos con la 1062, con la ley de inocuidad. Estos son los principios, denles una chequeada. Según la ley, estos son los principios que sustentan la inocuidad en el Perú. Hacia ellos debemos apuntar y sobre ellos debemos encaminarnos. Alimentación, competitividad, colaboración, responsabilidad, transparencia. ¿Qué me dicen del 6? Decisiones basadas en evidencia científica. ¿Sí? No en cartas cadena, en correos cadena, por favor, ¿no? Ya no hagan eso, no estén reenviando cosas que no son, por favor. Todos nosotros somos profesionales del rubro de alimentos, por favor, esas cositas de las cartas cadena, ya se acabó. Decisiones basadas en evidencia científica, cautela o precaución, facilitación, simplicidad y enfoque preventivo. Son los 10 principios de la inocuidad de alimentos en el Perú, sobre ellos hay que trabajar. Una cosa más dentro de la, se están dando cuenta del mundo de temas que había que tocar, de repente se nos puede hacer un poco confuso, pero los sistemas de gestión de calidad e inocuidad se implementan de forma, ¿cómo se puede decir? De forma gradual o todo junto. No, para nada, ¿no? Quiero un ISO 22000 para la próxima semana. ¿Podemos pedir eso? Cuidado que hay unos que lo piden, ¿ah? Y quieren el HACCP para el domingo, ¿no? Podría ser del sábado para el domingo mi HACCP. No hay forma, ¿ah? No vayan a pedir eso. Pero partamos de las BPA que pertenecen a todo el mundo, de lo que toda la vida hemos conocido como buenas prácticas de manufactura. Desde siempre creo que hemos escuchado muchas charlas sobre eso todos. Todos estos sistemas que son básicos, que son fundamentales, mínimos, los podemos llamar mínimos, ¿sí?
un tema de diseño y ubicación de la planta, un tema de servicios, de prácticas del personal, de control de plagas, de higiene y saneamiento de la planta, van a ser necesarios y fundamentales para implementar el HACCP. Sí, el HACCP, hay una obligatoriedad para las empresas ahí en las normas y es un poquito, digamos, más sofisticado que lo básico, es un poco más complejo por ahí, y apoyados en algunos programas más, conformarían finalmente el sistema de gestión de calidad y no cuidado, el sistema de gestión de la calidad de alimentos, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, las implementaciones son graduales, son en base a objetivos, en base a mucha evaluación también. Hay una cierta tendencia, hay que mirarlo así, las empresas peruanas están optando por integrar sus sistemas de gestión, no manejarlos por separado, porque eso es muy pesado a nivel documentario, de auditoría, etcétera. Muchas veces van a querer entrar a trabajar con calidad, ambiente y seguridad, por ejemplo, eso está bien, es normal, es algo que ya prácticamente no vamos a estar exentos, podemos pensar en el tema de ambiental de repente el otro año, pero no mucho más, no es que no lo vayamos a ver nunca, yo creo que ya no podemos decir eso, ¿no? Ya estamos en un tema de calidad y seguridad y probablemente tengamos que estar mirando ambiente también, tema de seguridad, de gestión ambiental. Puede pasar. En el tercer vistazo yo quisiera recalcar el tema de las acciones para cada uno de los roles de nosotros como cadena. Entonces, ¿de dónde parte? Muchas veces, aparte de las normativas nacionales e internacionales, ¿sí? Que ya habíamos visto que eran varios entes, varias entidades las que nos exigían, también nosotros tenemos que entender que las empresas van a tener roles en relación con el producto y con los consumidores de forma, con el fin de no solamente cumplir, sino con el fin de mejorar, de ganar más consumidores, de llegar a esos públicos que son especiales, ¿no? Aquellos que son alérgicos a algunos alimentos, aquellos que son celíacos, que no pueden comer gluten, aquellos que son vegetarianos, ¿nos interesará venderles a los vegetarianos? A ellos no. Por supuesto, nos súper interesa venderle a todos los grupos especiales, a los grupos de personas que comen alimentos, de ciertos alimentos por motivos religiosos. Queremos venderles también, por supuesto, encantados de venderles a ellos y así sucesivamente. Entonces, ¿tendremos que estar atentos a las tendencias o no? Atentos totalmente a las tendencias, ¿sí? Las tendencias de los consumidores nos van a significar una gran oportunidad de nuevas ventas, de nuevos productos, de mucho crecimiento. Entonces, dice, nuevas exigencias de los consumidores nos van a responsabilizar de sistemas cada vez más complejos, control de alergenos. Hasta hace algunos años no pensábamos en implementar un programa de control de alergenos en la planta y ahora tranquilamente lo tenemos. Supermercados son un nexo, por ejemplo, entre consumidores y las empresas alimentarias. ¿Son un nexo, sí o no, el supermercado? ¿Sí? Muchas veces no hay otra forma de que lleguemos a los consumidores nacionales o internacionales si no es a través de los supermercados. ¿Más gente está comprando en supermercados que antes o no? ¿Sí? No es mi especialidad la economía, ¿eh? Pero leyendo artículos de economía es extraordinario el boom de los centros comerciales y de los supermercados. Aparecen ahora en todas partes y es porque la gente está comprando ahí. Y ellos representan un nexo muy fuerte, porque ellos van a representar lo que el consumidor quiere y nos lo van a llevar a nosotros como productores. Muchas veces nos van a decir, oye, me han dicho que tu producto está buenazo, que es muy rico, pero dice si no lo tienes en sabor a naranja, si no lo tienes en sabor a piña, si no lo tienes con granos andinos, etcétera. ¿Puede pasar eso? De hecho, pasa mucho que nos puede significar. Y ellos a su vez tendrán muchas exigencias, supermercados nacionales y extranjeros, enormes exigencias. Van a ser los que nos van a poner de frente con un sistema de gestión, sí o no, que les preguntan por su sistema de gestión. No solamente dicen, vamos a necesitar tanto, cuánto me va a costar, en cuánto tiempo me lo vas a traer. Me van a mandar con una empresa tercera a preguntarme si tengo sistemas de gestión de calidad y no cuidado, sí o no, que nos mandan preguntar. Y son unas buenas auditorías, sí o no, y hay que recibirlas, no nos queda de otra. Entonces, los productores deben pensar en satisfacer los requerimientos de tanto de supermercados como de consumidores mismos.
quería recalcarles algunas tendencias por ahí, ya en el tema de las cosas que necesitamos presentar. Preferencia de comidas que necesiten poca elaboración, dedicación de menor tiempo a la compra y a la elaboración de alimentos, cambio del concepto de lo natural, más alimentos dietéticos, enriquecidos, sí puede ser, concentrados en nutrientes, funcionales. Estamos felices con el Año Internacional de la Quinoa, ¿sí o no? ¿Estamos contentos? Felices, muy bonito eso, ¿no? La FAO, ahí está nuestro logo del Año Internacional de la Quinoa, no es acá en el Perú, es a nivel mundial. Entonces, recalcando un poco, a partir de acá voy a hacer algunas indicaciones, ¿sí? ¿Me comentan si ya tengo que avanzar? Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, lo que ya les voy a comentar es un poco especificando cuáles son las obligaciones, los deberes que tenemos cada uno de los actores de la cadena alimentaria. Entonces, ¿qué cosas del campo a la mesa? Es una frase que se ha usado ya mucho, en muchos puntos, en muchos sitios. Lo vamos a ver más. Es una frase, dice, que resume el trayecto que recorren los alimentos. Todos los distintos eslabones de la cadena deben asumir su propia responsabilidad y estar comunicados. Y las exigencias deben ser mutuas, porque si el supermercado me está exigiendo mucho BPM, calidad, HACCP, ISO 22000 y muchas cosas, ¿yo le voy a exigir a mi proveedor o mejor ni le cuento a él? ¿Le voy a exigir? Inmediatamente. No lo voy a hacer ajeno, no le voy a decir, bueno, mi proveedor lo único que me interesa es que me traiga las cosas no muy caras, que no me suba el precio. No, le voy a exigir lo que me están exigiendo y eso es una forma de que se trasladen los requerimientos y crezca todo el tema de la cadena alimentaria. En uno de los extremos de la cadena están los productores de materia prima y en el otro extremo estamos los consumidores normales, ¿no? Los consumidores finales que comemos en restaurantes. ¿Dónde más comemos? En la casa, lo que compramos para llevar a la casa. ¿Dónde más comemos los peruanos? Dios mío, comemos hasta en el micro. ¿Sí o no? ¡Qué bárbaros! ¿Dónde comemos más? En los grifos, ¿sí o no? Es un negocio interesante. En las máquinas expendedoras, en las oficinas, en los mercados, por supuesto. En los mercados tomamos un jugo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas formas de que los alimentos lleguen hasta nosotros en la parte final de la cadena alimentaria. ¿Cuáles son las responsabilidades para el primer eslabón de la cadena alimentaria? ¿Sí? La producción primaria, todos los profesionales y empresas que se dedican a la producción de alimentos agrícolas del campo, de la chacra, o sea, todos los productos vegetales. Nuevamente, ya les comenté, pero ¿quiénes más están acá? Aquellos ganaderos, aquellos que hacen el faenado o el beneficio de del ganado. ¿Quién más? La extracción pesquera y la producción acuícola. ¿Está bien? ¿Dije? ¿Cómo dije? Extracción pesquera, producción acuícola. ¿Lo mismo? ¿Es lo mismo? No es cierto. En la extracción pesquera no hemos criado los peces nosotros. Se han criado solitos ellos. Vamos y los sacamos. Y en la producción acuícola, sí, las personas construyen sistemas pensados para criar a los peces y otros productos de acuícolas, mariscos, por ejemplo, para el consumo humano. Entonces, de ellos se encargan de la recolección, la gente que hace el acopio también y de todas las etapas anteriores al sacrificio. Ellos tendrán algunas tareas acá. En el Perú se da un caso interesante que es el del acopio, ¿ya? Y muchas veces puede pasar que en el acopio de los productos alimenticios esté el germen de la, digámoslo en sentido figurado, esté iniciándose la contaminación de un alimento en el acopio. ¿Puede ser? ¿El acopiador es un agricultor? No, el acopiador es alguien que le compra a diversos o a uno solo, a un montón de, imagínense el acopio, por ejemplo, de limones, lo he visto bastante, o el acopio de mangos, se le compra al que tiene un poquito, al que tiene bastante, al que tiene mucho, etcétera, y lo va recogiendo de poco en poco y cuando él ya tenga volúmenes grandes, recién lo entrega a las empresas, ¿sí? Entonces, el acopio de alimentos es crítico en el Perú porque se está dando con muchos problemas de sanidad e inocuidad. Las personas en el acopio se paran sobre los productos vegetales, ¿sí? Caminan sobre las cosas, sobre las verduras, las frutas. Están sumamente mal educadas esas personas. Nadie les ha explicado que no pueden pisar las frutas, las verduras. Eso pasa.
Bueno, entonces, hay algunas actividades prioritarias para el número uno, dijimos, producción primaria, garantizar condiciones higiénicas apropiadas, control de contaminantes, plagas, enfermedades e infecciones de los animalitos, obligación de informar a la autoridad competente si hay algún problema de salud que puedan afectar a los a las personas. ¿Hay una obligatoriedad? ¿Lo pide la ley? Es obligatorio, imagínense. Cumplir con las regulaciones vigentes, SENASA, ITP, SANIPES. Nuevamente, seguimos, entonces, la segunda parte es la industria alimentaria. Todos sabemos que es un conjunto de etapas de transformación de alimentos, desde los alimentos primarios hasta los alimentos que se puedan vender en un supermercado. ¿Qué busca la producción primaria? Alargar la vida útil de un alimento. No vamos a comer un tomate, vamos a comer una salsa de tomate, ¿sí o no? No vamos a comer un pescado, vamos a comer un enlatado de pescados. ¿Okay? La industria alimentaria busca llegar a las personas con alimentos que duren en el tiempo. ¿Ellos van a tener algunas obligaciones? ¿Sí? Cumplir reglamentaciones de SENASA, DIGESA, ITP, etcétera. Aplicar las famosas BPM, su obligación. Aplicar el HACCP, si le aplica, si por normativa está obligado, hay que hacer el HACCP. Establecer sistemas de rastreabilidad o trazabilidad. ¿Ya han escuchado hablar de ellos? Están en toda la onda, hay que hacerlo sí o sí. Hay que ver la forma de trazar o de rastrear. Sincerar sus productos, fórmulas y procesos. No tener ingredientes secretos, fórmulas secretas, eso ya se acabó, no hay. Etiquetar correctamente, eso es un temón, ¿eh? Es un tema bien bonito. Ojalá que un día lo podamos conversar. El etiquetado de alimentos es un tema muy interesante, muy importante. Entonces, en tercer lugar, teníamos a la comercialización. Son aquellos que venden los productos para las personas con diversas acciones, ¿no? Manipulación, transformación y almacenamiento. ¿De qué están obligados? A cumplir con, nuevamente, con las regulaciones de la normativa de DIGESA, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, aplicar las BPMs y todas esas obligatoriedades. Por ejemplo, ¿qué pasa en un mercado? Hay que ver cómo mantienen la cadena de frío, almacenamiento y apilamiento, no adulterar, obviamente no falsificar, eso es otro tema. Atención rápida y nexo rápido con el consumidor. ¿Y el consumidor tendremos tareas? Algunas. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos reconoce un derecho a una alimentación suficiente y sana. Entonces, demandar productos que ofrezcan plenas garantías de inocuidad, requerir información veraz, denunciar públicamente los casos de fraude o incumplimiento de las normativas es parte de nuestra responsabilidad y obligatoriedad. ¿Muchas tareas para los consumidores? Sí, no es tan fácil, ¿eh? No era tan fácil comer rico nada más. Comprar en establecimientos que merezcan confianza. Hay que quererse mucho. Por favor, quiéranse. Si ese establecimiento lo cerraron por salubridad, no me vayan a decir, ¡ay, no! ¿Cuándo lo abrirán? Así decimos, ¿sí o no? ¿Y ahora dónde voy a almorzar? ¿Cuándo lo abren para ir a comer? Señores, lo han cerrado por salubridad. O sea, imagínense cómo estaba para que lo cierren. Y compañeros de trabajo mío, yo los escucho hablar así. O sea, esperando que lo abran de nuevo para regresar. O sea, ¿debemos regresar por ahí? ¿Están locos? Yo les estaba entregando mi plata y me estaban dando una comida limpia o cochina. Estaba sucia la comida. Un tema de salubridad, ¿eh? Que les dije que era otro concepto. Lean siempre las etiquetas. Hay que tratar de entenderlas también. Comprobar que los envases estén correctos, alimentos frescos. Hay que seguir las indicaciones para guardar los alimentos en la nevera, en la refrigeradora. Mucho cuidado con la manipulación de los alimentos. Es otro temita también grandote. No lo vamos a hablar ahora. A veces nos llevamos la comida para la casa que hemos estado usando en el restaurante y que ya ha estado delante de nosotros unos 30 minutos, una hora, ¿sí? En la fuente de arroz con mariscos, que nos da pena porque está a la mitad y la llevamos a la casa. ¿Cómo era el concepto de inocuidad? Siempre y cuando se consuma de acuerdo al uso destinado, no en la casa después de, no sé, 3 horas, ¿no? Bueno, hay que seguir con la cadena de frío, no mezclar nunca nuestros alimentos con sustancias tóxicas, clasificar los alimentos para poder guardarlos, les paso después todo esto para que lo lean, almacenar los productos evitando todos los riesgos para su deterioro y, bueno, entonces, hemos tenido que ver rápidamente el marco normativo,
las obligaciones que tienen los productores y cuáles son nuestras grandes oportunidades dentro de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Veámoslo no como una carga, como una obligación pesada, sino como todo lo contrario, ¿no? Como una oportunidad de ser mejores y de vender más y de ganar más. Si vendemos más, ganamos más. Eso es todo. Muchas gracias, ¿eh?